Cero. RadioTV.mx. RadioTV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. RadioTV.mx presenta Amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches, sean bienvenidos a este su programa El Punterazo TV con toda la emoción. Una semana con mucha información deportiva, calientito el tema. Ya, bueno, ya se enfrió un poco, pero aún así hay mucho de qué hablar en algunos temas. Tenemos Copa Libertadores, tenemos Liga MX, tenemos Selección Mexicana, tenemos muchísimos temas. Entonces no se despeguen de nosotros los próximos 50 minutos de programa. Arrancamos, señor Octavio, ¿cómo está? Muy bien, Miguel. Muy buenas noches a ti y principalmente, y muchas gracias a todos los que nos acompañan en sus ojos esta noche de jueves 30 de julio. Es el último punterazo del mes de julio, el próximo ya será en agosto, que será el de radio y en una semana aquí mismo. Pues bienvenidos, como ya dijo Miguel, el tema sigue candente, sigue dando de qué hablar. Ahora, bueno, ya vienen cosas nuevas. Y pues bueno, ¿qué les digo? Quédense con nosotros, se van a divertir. Nosotros también. Eso esperemos. Les mandamos un fraternal abrazo y comenzamos con las redes, Miguel, ¿cómo ves? Claro que sí, @el_punterazo en Twitter, abajo del señor Octavio podrán encontrar en Facebook /el_punterazo. Ahí están las redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros. Las personales, @olemanf con H intermedia, y la de su servidor, @miguelcámara. Ahí están, coméntenos, escríbanos, porque hay muchísimos temas. Y bueno, no se les olvide, nuestro portal web es www.elpunterazo.com y ahí mismo encontrarán la liga a El Punterazo, la revista. ¿Qué tal, la de este número? Muy bueno este número. Crecimiento del fútbol estadounidense, Cuba, iba a decir, sí. Costa Rica y el fútbol. Hablando también un poco de Copa Oro. Santisbón hizo un artículo que eran las 10 razones por las cuales México debía ganar la Copa Oro. Y a ver, léanla. Léanla y coméntenos de esas 10 razones que habla Santisbón en ese número. Coméntenlas, platíquenlas. Sí, está bien. Ahí están nuestras redes para ello y bueno. Pues ahí está. Bueno, y por si la quieren encontrar directo, perdón. ISSUU.com /el_punterazo. Así es. Ahí podrán encontrar la 00 y la 1, próximamente la 2. Y así nos vamos hasta la 3, la 4, la 5 y la 6, ¿no? Vámonos con los temas, señor. A ver, ya sabemos que México fue campeón de la Copa Oro. Ya sabemos. ¿Sí fue? Sí, sí fue, claro. Ya sabemos todo lo que pasó en esta semana. Pero vamos a hablar de estos puntos que son muy, muy interesantes. El tema de si merecía ser campeón o no, yo creo que ya está de más. Porque No está tan de más. Bueno, sí, en términos generales, pero hay una cosilla que a mí me gustaría decir. ¿Cuál? México ganó este partido al que muchos pueden o podemos creer que no merecían estar en él. Pero este partido, esta final, la ganó con fútbol. Sí, totalmente. O sea, aquí hay que separar muchas cosas, ¿no? Exacto. El cómo se llegó y cómo se jugó la final, ¿no? El cómo se llegó, sabemos, los penales, etc, etc. Pero cómo se jugó esta final, se jugó con claridad, se jugó con fútbol, con profundidad, con rapidez, con toque preciso a la pelota.
Y bueno, o sea, no hay más que resaltar, ¿no? Sí, México juega bien, pero aún así, pues era la responsabilidad, ¿no? No es que estemos ahora asombrados porque México jugó bien el fútbol contra Jamaica. Jamaica, yo creo que debe tener una mención honorífica, porque como se venía jugando en Copa América y Copa Oro, está dando de qué hablar, ¿no? Elimina a Estados Unidos con México. Sí, al principio tuvo dos, tres llegadas importantes, al final no las concreta. México aprovecha eso y con eso mete el primero, el segundo y el tercero. Pero aún así, creo que bueno, Jamaica, un rival a destacar en este campeonato. ¡Qué golazo! Pedazo de gol de Guardado. Es un jugador que hay que resaltar. Y no es porque de la noche a la mañana tenga este juego, ¿no? Su vida futbolística es muy interesante. No se le da la oportunidad en Leverkusen. En el Valencia tuvo muy pocas oportunidades. E incluso llegó a jugar de lateral. Ahora con el PSV se le ha dado la oportunidad. Se le ha dado la oportunidad y ha respondido y a ser el mejor jugador del PSV. Aquí en México lo viene a reflejar como el máximo goleador del torneo, muy merecido. Y además, el que hizo fútbol en la selección mexicana en todos los Fue partidos. Andrés Guardado. Otro que hay que resaltar, que incluso La producción está de acuerdo con nosotros, por cierto. incluso le pondría un asterisco, pero para bien. Como un jugador promesa es el Tecatito. A este jugador le falta un poco de madurez futbolística. Y aún así jugó muy bien. Es un jugador que incluso en el tema madurez futbolística me refiero a no hacer una de más, por ejemplo. A jugar con el equipo. Pero son cosas que en la cancha se van aprendiendo, ¿no? Entonces, como jugador promesa pondría al Tecatito y como jugador importante a Andrés Guardado, ¿no? Y el que yo creo que quedó a deber por alguna causa, no rindió lo que yo creo que él mismo esperaba de él, Me fue imagino. Carlos Vela. Sí, totalmente. Tuvo muchas oportunidades en los distintos partidos donde la selección no hizo mucho y en los que hizo también. No, en este último ni estuvo. Tuvo muchas oportunidades claras de gol que no concretó. ¿Qué le pasó a Carlos Vela que se perdió en esta copa? No lo sé. Y lo considero un gran jugador, ¿eh? No, incluso es un gran jugador. Es un jugador que juega diferente a los demás, ¿sí? Incluso yo podría ponerlo como fuera de lo que fue Copa Oro. Para mí sigue siendo, junto con Guardado, los mejores jugadores de la selección mexicana. Por mucho. Sí. ¿No? Ahora, bueno, fue un mal torneo. No siempre te levantas de buenas, eso es cierto. Y a lo mejor no estaba muy concentrado este mes. Pero es un jugador que, si se le sigue haciendo el llamado y todo, te va a responder bien, Eso creo. ¿no? Ahora, quitando a Vela, ok, metiendo a Vela, pero agregando más manzanas a la canasta, ¿quién quedó de ver? Yo tengo dos jugadores. El Maza Rodríguez, un defensa que es bueno, es un defensa que maneja Que bien el había timing. subido, mucho su juego en el último año. Impresionante, sí. Pero ahora, igual, tuvo un mal torneo. Estuvo fuera de ritmo en las jugadas claves, le cabeceaban, le ganaban la pelota, entonces él lo pondría en los jugadores que quedaron a deber. El otro, o sea, pondría nada más la mitad de la manzana, Guillermo Ochoa. No es que tenga culpa en todos los goles. No, de hecho creo que en la mayoría fueron Fueron fallas buenos. de la defensa. O sea, la mayoría de Pero la defensa permitió de más. sí, pero incluso sí siento que hubo algunas faltas de atención en el campo como otros. Sí. ¿No? Bueno, Como Sansón.
¿Sí? Se cortó la cabellera, su Dalila le cortó la cabellera y bueno. Pero, como tú dices, no fue determinante él. Pudo a lo mejor haber salvado algunas situaciones, sí, pero fue más determinante la defensa. Toda la defensa, pum, la meto a la canasta. Toda. La zona defensiva. Sí. La parte creativa, por momentos bien, por momentos mal. Y la parte de definición, bueno, Cuba Oribe le metió 400 goles. Ahora hasta el final mete otro. Pero Oribe incluso... Oribe también quedó a deber, porque para mí Cuba le pudo haber metido más. O sea... Y en todos los juegos, como Vela, tuvo oportunidades que no convirtió. Cuba, para empezar, no es parámetro. ¿Estamos de acuerdo? No. O sea, le pudiste haber metido 30 goles y no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, Cuba no es parámetro. Los demás juegos, sí, a Oribe Peralta lo pondría. Y bueno, así lo repartimos, ¿no? Ahora... Los hermanos Dos Santos. Era el tema al que iba precisamente... Ah, bueno, y Héctor Herrera. No tuvo el mejor torneo. Tuvo un bajón bastante considerable para su calidad futbolística. Los hermanos Dos Santos. A ver, es un tema... muy, muy largo. Voy a tratar de acortarlo porque cuando hablo de los Dos Santos, nos vamos al tema de las redes sociales, al terreno de juego, e incluso a temas pelea de tipo Miguel Herrera con Martinoli, ¿no? O sea, son tres temas que me gustaría tocar de ellos. Pero ahorita en el terreno de juego, vamos a platicar de esos pleitos. En el terreno de juego, Giovanni Dos Santos hubo dos partidos que ni siquiera jugó. Estaba lesionado, ¿no? Estaba tocado. Tocadón. Y Jonathan... Normalmente Giovanni arma juego. Ahora pues ni cómo. Error creo, haberse tomado una fotografía. Es a la que voy. Bueno. Y es un tema que tiene que ver, no con redes sociales tampoco, o sea, con el pleito, que es lo que sí tocaremos seguramente en el próximo bloque. Tiene que ver con la imagen y con la concentración que tiene. Se toma una foto con una gran botella bebiendo. Gio. Ahí está. Ahí está. No, obviamente, ni siquiera tengo certeza de que esté bebiendo en realidad. Yo creo que es puro choro, es pura finta de decir, ajaja, pozo. Yo también un día ya posé con una victoria como de un metro de alto. O de largo, era una indio, no una victoria. Entonces, es una broma, pero es una broma de alguien que está representando un deporte en el momento en que está concentrado, en los vestidores, o sea... Sí, y una copa de fútbol, no de... La copa se la ahorró y la agarró y la tomó de la botella, pero al lado sí tiene una copa de fútbol. Junto a la copa, claro. Yo creo que hay formas de festejarlo. Y no estaba concentrado. Incluso... O sea, esta foto junto con el mensaje que pone en Instagram refleja el comportamiento y la mentalidad que tuvieron no solo él, algunos jugadores en este torneo, como todos me critican, todos me están tirando o no se están tirando, todos contra el Piojo, y ahora que gano, pues voy a restregárselos en la cara de que, ah, mira, sí ganamos, sí conseguimos. Pero es otra vez al tema en el que iba, o que he tocado en varios programas, que se divide en dos, mi opinión. Una, tu obligación es ganarla, no te quedaba de otra. Los rivales, sinceramente, sí, te dieron juego, te dieron batalla, pero sigo pensando que dentro del papel, una cosa es lo que está pasando en la cancha, pero dentro del papel México tenía que ganarla. Sí o sí, su objetivo, porque ahora no es algo que nosotros estemos diciendo, no es que debe de ganarla, sí lo estamos diciendo, pero ellos se pusieron objetivos a principio de año, y dentro de esos objetivos estaba ganarla. La forma en la que se llegó se complicó, sí, pero lo que me da a entender es que son unas princesas, unas divas, ¿no? Porque yo puedo jugar así, pero tú
comentarista que estás haciendo tu trabajo, no me puedes criticar porque cuando yo gane te voy a restregar con una botella, con una imagen dando a entender que eres un borracho y que... Ah, bueno, que por cierto, bueno, si lo es ya lo han sacado de varios lados, pero de que eres un borracho, de que te estás tirando supuestamente en un gran momento, sí, te convertiste en el hombre más pagado de Estados Unidos, qué bien, ¿no? Pero en el torneo no lo demostraste, por lesiones, sí, pero incluso no solo ahora, sino en partidos pasados. Algo, lo último que le he visto a Giovanni Dos Santos fue bien, el golazo que metió en Copa Oro el torneo pasado. Es más. No, en el Mundial. En el Mundial. El gol de Mundial, sí. Pero... Y fue un buen gol. Sí, fue un buen gol. Ok, vamos a poner el Mundial. Aprovecho. Y quitando el Mundial, la Copa Oro, donde hasta Pablito Barrera jugaba. Bueno. ¿No? Pero bueno, ese es el problema. Yo creo que se equivoca Giovanni. Espero que ahora en su nuevo club, pues recapacite un poquito de las cosas que se deben hacer, dada la posición pública que tiene. Sí, digo, es mejorar las relaciones en cuestión de marketing, en cuestión de imagen. Quitando eso, bueno, son futbolistas, son seres humanos. Entiendo quizá un poco la necesidad de liberar presión. Entiendo esa forma, pero, o sea, entiendo ese sentido, pero hay formas, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo así. Un pequeño tropiezo. Así es. ¿No? Pues nos vamos a un corte, como ves, para irnos, vamos a tocar, pues desafortunadamente tenemos que tocar, sí, el tema de Miguel Herrera. Ok. Pero creo que nos va a llevar un poquito más de tiempo de lo que tenemos ahorita para el corte. Ok, bueno, regresamos. No nos tardamos. RadioDB.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Ya estamos de regreso, amigos de El Punterazo. Ya estaba aplicando la de este brother que... Sí. No, avísenme. Aquí sí nos avisan cuando estamos al aire, por eso... En esta cabina sí son profesionales, esta producción sí avisa. Sí nos avisa. A ver, vamos con el tema del Piojo. Vamos con el tema del Piojo. Usted da introducción, yo opino, y así nos vamos. Bueno... A ver, la noticia también ya lo sabemos. Miguel Herrera el domingo se encontró en el aeropuerto. Ya estaba en el aeropuerto algunos de los conductores de Televisión Azteca, particularmente Cristian Martinoli y Luis García. Ajá. Y Herrera se le fue a Martinoli, sin decir ni agua va, a darle un llegue.
se sabe que por la altura, textualmente, Martinoli de reojo, porque dicen que estaba en su teléfono, Martinoli de reojo lo ve venir, se quita y le da en el cuello. Perdón, me da risa, porque además de todo, ni siquiera le dio bien el sopapo que le planeaba dar. A raíz de ahí, pues hay gritos, la hija de Miguel Herrera se le enfrenta, lo encara, le empieza a gritar, empieza a tirar patadas y algunos manotazos que aparentemente recibe Luis García. Posteriormente, en una segunda etapa dentro del mismo aeropuerto, Miguel Herrera, la señorita Herrera, se le va a Cristian Martinoli en el video. Se alcanza a ver, ahorita lo ponemos. En el video se alcanza a ver cómo la señorita Herrera, Michelle Herrera, empuja y va empujando a Martinoli. Ahí tienen el video. Un guardia ahí en el aeropuerto de Filadelfia. Y se ve a la señorita empujando a Martinoli. Después le grita algo, se regresa, le grita algo a Luis García. Y tómala. Y le mete una cachetada, una sabrosa cachetada. Aparentemente después de eso Miguel Herrera se va a disculpar, según relata Luis García, con él. Y pues se va a tratar de calmar la situación ya cuando vio que esto estaba más fuera de control de lo que él mismo esperaba, ¿no? Aquí vemos que bueno, Miguel Herrera se lleva a Luis García a platicar. Sí, creo que una disculpa. Aquí es un tema muy complicado. Sí, sí, sí. No, justo lo que iba. Ahora, esto, yo hace una semana en este micrófono, lo pueden ver ustedes en YouTube, dije, Miguel Herrera gane o pierda la Copa Oro, debe ser el fin de su época. Ganó la Copa Oro y estaba feliz y yo creo que muy tranquilo. Incluso tranquilo en el aeropuerto. Calculando su permanencia al frente de la selección nacional. Calculando su permanencia porque, bueno, pues le ha representado, además de lo que la selección le paga, la cuestión de patrocinio es una cantidad importantísima, importantísima, adicional a los comerciales que hizo. O sea, ha llevado una cantidad de dinero que pueden leer ustedes en cualquier medio, no la voy a decir aquí porque la cantidad precisa es especulativa, pero vamos, sí es una cantidad de millones muy importante. Yo creo que calculó mal Miguel Herrera, él no se calculó a sí mismo perdiendo la cabeza. Es un tema muy complicado. Sí. Sabemos el temperamento de Miguel Herrera no es el correcto, incluso no solo con selección mexicana, con América, con Toros Neza, con todos. Sabemos de lo que es Miguel Herrera capaz. Pero aquí solo voy a tomar la etapa con América y selección mexicana. Miguel Herrera es una persona así que hemos platicado que el tema de autocrítica no le ayuda mucho, ¿no? Normalmente cada vez que pierde se anda peleando con 2-3 medios de comunicación. Pero ahora me voy a poner del otro lado. Creo que Miguel Herrera todo va bien hasta los tweets políticos, ¿no? A partir de ahí se le vino una presión a Miguel acumulada quizá de partidos pasados, pero todavía no había ese rompimiento con la afición, ¿no? A partir de esos tweets empezó a ponerse muy pesada la cosa. Incluso siento que varios medios tiraban de más. No cosas de cancha, sino ya un poco más extra cancha. Y no me refiero ni a Martinoli. O sea, ya por cualquier cosa hacían una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Una cosa, sinceramente, son los tweets que hizo con el Partido Verde, que eso sí, efectivamente, tuvo sus consecuencias. Y fue incorrecto. Pero ojo, eso era otra cosa.
Totalmente de acuerdo. Ese mismo día hubo partido de la selección mexicana con Brasil. Cuando dieron el nombre de Miguel Herrera, la gente abucheó. Mexicanos, brasileños. Sí, sí, sí. Por unos tweets. A partir de ahí, pum, tirándole al Piojo. Pum, pum, pum. Y sabemos que ahora el Piojo tiene algo aquí que se llama celular, redes sociales y Twitter. Y desafortunadamente es una persona que quizás, si no es alguien que esté aguantando la crítica, pues a partir de aquí le empezaron a llover críticas, a mi parecer, de más, ¿no? Porque a partir de ahí, todos, pum, pum, Miguel Herrera. A partir de ese tuit, ¿cuántas noticias al día, hasta hoy, han habido de Miguel Herrera? Muchísimas, muchísimas, ¿no? Entonces, de esa parte yo siento que a Miguel Herrera lo tundieron de más. Cuando eran las conferencias de prensa, habían muchas preguntas tendenciosas. Claro. Miguel Herrera quizá ahí necesitaba a alguien que lo ayudara a salir de ese pozo, ¿no? O que le ayudara a descifrar ese laberinto de cómo responder preguntas con jiribilla. O cómo no responder las preguntas con jiribilla en vez de, donde creo que comete errores, porque es más de uno, Miguel Herrera, en estas conferencias de prensa, es que Miguel Herrera se le va a la cabeza a los periodistas cuando le hacen esas preguntas, en vez de evadir la pregunta. Creo que se pone a pelearles o a discutirles incluso de tú quién eres. Eso sale del lugar, es un error importante de comunicación. Totalmente, entonces, aquí... la culpa directa no es de Miguel Herrera y se van separando en varias cosas. El equipo de comunicación tuvo un grave error en quizá no aconsejarle. Y si sí lo hicieron, pues creo que les falló. Porque pues seguía haciendo eso. Miguel Herrera en engancharse. Pero también los periodistas, los que iban, hacían preguntas mala leche, ¿no? Ahora... otra, la famosa reunión que fue, otro golpe muy duro para la selección mexicana, y aquí incluso ya metemos a los dos Santos, ya metemos a los jugadores de la selección mexicana. Aquí el tema es... ¿la reunión que hubo sin Miguel Herrera? Sin Miguel Herrera. Por favor, a ver, todos los equipos, todos tienen reuniones entre ellos, ¿no? Y pueden hablar de lo que sea, ¿no? Ahí yo creo que fue una mala jugada del récord. Si estuvo, yo creo que en el lado periodístico... metieron hilo para sacar hebra, como dicen en mi pueblo. Mire, si haya sido verdad o mentira, no debes de golpear así, ¿no? Porque fue algo muy fuerte. ¿Fue verdad la reunión? Miguel Herrera lo reconoció. Es que reunión hay siempre. Reuniones hay siempre. Y decir... que pasó esto, aquí pasa algo, y no es precisamente solo con el récord, con muchos medios, que inclusive podemos meternos nosotros en la canasta. Cada vez que hablábamos de la selección mexicana, pues veíamos muchas cosas negativas, eso, pues hay que decirlo, son cosas negativas que quizás se vieron, ¿no? Pero ya meterse en temas como ese de la reunión, nosotros ahí no salimos de la canasta porque nosotros jamás tocamos ese tema. Hablar de las reuniones, hablar cosas extra cancha y sobre todo tratando de golpear la imagen de la selección mexicana, para mí estuvo de más, ¿no? Y golpear a la selección mexicana extra cancha, yo veía los tweets y los jugadores se metieron duro contra el récord. Porque récord le tiró duro. Entonces ellos tuvieron una réplica. Con sentido de humor. Y sí, les enchiló a estos brothers de récord. Que al otro día subieron una columna. O la portada de récord. No miente. Y así. No. Creo que hubo críticas demasiado fuertes hacia la selección mexicana. Extra cancha. Y el Piojo obviamente le iban a pegar. Porque era contra el Piojo. Sí. Y la otra parte del obviamente.
es que tiene la mecha más corta que nada. Ahora sí que si saben cómo es, ¿para qué lo invitan? ¿No? ¿Sí? Yo creo que ahí ya había un juego en conferencias de prensa de hay que hacer enojar al Piojo, ¿no? O sea, eso parecía. Sí, sí. Ahora, y el tema de Martinoli. Igual, él podrá haber comentado lo que él pensaba. Incluso muchos, estamos de acuerdo, porque hubo dos o tres cosas que dijo que yo, la verdad, sí estoy de acuerdo. Pero había en otras que en las yo pensaba que, o sea, bueno, aquel que no debe de dar la noticia es el periodista. O sea, o más bien, el que no debe ser noticia es el periodista, ¿no? Él es el punto medio entre afición y lo que está pasando, ¿no? Aquí, al parecer, bueno, es un punto. Okay. Se volvió protagonista de algo que no tenía que haber sido. Sí, pero lo volvieron protagonista. Yo ahí creo que total, la diferencia aquí, es eso. Ahí va, totalmente. A partir de que el Piojo dijo, hay un pendejo que me está criticando, ¡pum! Sí, al otro día Martinoli salió en la portada del Récord, ¿no? Y normalmente, bueno, salió en 400 medios dando entrevistas. Fue invitado a la fiesta. Yo creo que, exacto, a él lo metieron al asunto. A ver, sí tener un micrófono es una responsabilidad. Tienes que actuar con responsabilidad, pero puedes, y es quizá obligación para algunos, así lo veo yo por lo menos, para todos, pero algunos dirían que no. Puedes o debes ser crítico. Ahora, lo dijo José Ramón, es Martinoli, hablando de Martinoli, no lo voy a citar textual, pero lo que dijo, este chico empezó con nosotros, lo conozco, puede ser muy crítico, o es muy crítico, pero no es malintencionado, algo así dijo José Ramón Fernández, el buen José. Entonces, Martinoli es alguien que es crítico, es alguien que además es ácido, critica con una para los bloopers con una acidez importante. Está pero bien. Ojo, Martinoli dijo una cosa que muchos mexicanos pensaban. Sí, o sea, comparto. Entonces, hasta ahí Martinoli iba bien en el uso de su libertad de expresión. En el momento en que empieza el pleito, Miguel Herrera llamándolo así en una rueda de prensa y la hija insultándolo en redes sociales, lo invitan a una fiesta donde, no, como tú dices, no debía ser partícipe. Vuelve a ser noticia, ahora, invitado por un golpe de Miguel Herrera que no tenía que haber existido nunca. Sí, esa es la otra parte. O sea, yo estoy poniendo las dos cosas, ¿no? Yo creo que sí, en primer lugar, tendrían que haber respetado la libertad de expresión, su opinión, y dejarlo pasar. Es su opinión. Y señores, por cierto, era la de, insisto, miles y miles de mexicanos. Totalmente, sí. La libertad de expresión existe, ¿no? Entonces ahí es donde se equivocaron, queriéndolo cortar. Pero esto al final fue una telenovela gigantesca, sí, en donde invitan a Martinoli y todos los medios se formaron para seguir haciendo esto. Ahora, vamos ahora al lado del Piojo. Ya hablamos, o sea, los pros que yo considero que el Piojo tiene en esto. Se le criticó de más. E incluso en cosas personales, okay, ¿no? Debería hacer menos comerciales, yo estoy de acuerdo, no se tuvo que sobreexponer demasiado, pero Miguel Herrera contestó algo muy coherente, dijo que me invento 22 jugadores y juego ahí con ellos, en el CAR, en eso quizás sí tiene razón, y lo dije aquí, ¿no? Ahora, del otro lado, siendo un director técnico, del Club Atlético San Pancho, del Chacaritas Fútbol Club, del... Saludos a Argentina. Del... no sé. Exacto. Del aquí el domingo, de la Liga de los Domingos. Sí, de la Liga del Parque. No puedes hacer eso como entrenador. No puedes ir cada vez que pierdas a mentar la madre al árbitro. No puedes ir cada vez que pierdas a reclamar y en conferencia de prensa desahogarte de esa forma. Pero sobre todo, no puedes, tú como figura pública, deja un club, deja un equipo de barrio, de selección,
nacional, ir y darle la madre a alguien. No. Jamás, puede, no. Jamás, ni yo, ni usted, ni Gris, ni Vicky, ni nadie puede ir por la vida rompiendo la madre a alguien. Porque eso no está bien, independientemente de quién seas. Obviamente sabía que esto iba a pasar. Se sabía que si que a partir de ese golpe iba a ser despedido. Pero yo creo que muchos suponíamos que esa amenaza que hace semanas ya había lanzado Miguel Herrera, que cuando le vea se la voy a partir, muchos pensábamos que iba a quedar en gritos. Ok. La verdad, ¿eh? A ver, nosotros... Imaginábamos que ya no es aquel Miguel Herrera que en el Atlante pateó a un aficionado en el suelo. Totalmente, sí. Lo imaginábamos y nos equivocamos, qué triste. Sacó el cobre. Y el tema de la hija, sí, a Miguel Herrera quizá le parecía chistoso que la hija viajara, ¿no? Pero entonces para eso agarra y toma un vuelo como aficionada y se puede sentar en el palco, sí, y puede hacer eso, pero jamás puede estar con el equipo. Eso no estaba bien. Claro. ¿No? O sea, entonces, lo que pasó fue consecuencia de muchas cosas, de muchas. Y no solo la culpa fue de Miguel Herrera, y la culpa incluso fue también por el área de comunicación de la selección mexicana. La culpa, o sea... Sin embargo, la culpa mayor es la culpa mayor. Totalmente, de Miguel Herrera. Si hubiéramos hablado de las formas de juego y eso hubiera sido por el despido, ok, no hablamos más. Estoy totalmente de acuerdo si hubiera sido así. Me encanta que Santi Sbón, en el punterazo la revista, pone... Si el equipo de Miguel Herrera no gana esta edición de la Copa Oro, existe la gran probabilidad que el técnico nacional sea cesado, con lo que de nueva cuenta se cortaría un ciclo mundialista completo. Ese es el punto 6 de los 10 puntos de Santi Sbón. Y en el 10, nada más voy a leer este otro. Dice, si México no gana la Copa Oro, el pleito entre Herrera, su hija y las redes sociales nos llenarán de spam nuestro timeline o muro. Sí. Ganó y nos llenaron peor el muro. No, o sea, son muchas cosas. Pero bueno, vámonos. Ahora, ¿quién va a suplir? No, rápidamente. Nada más los nombres, porque ahorita no hay mucho más allá. ¿Quiénes pueden suplir a Miguel Herrera desde tu punto de vista, Miguel, antes de irnos a... Pues mira, se hablaba de Jürgen Klopp, que es un sueño guajiro. Se dice, hoy estaban comentando varios medios que Ancelotti rechazó. El Loco Bielsa es una posibilidad. Sinceramente yo creo que va a decir que no, porque en el Olympique de Marsella está bien. El Tuca Ferretti. Yo creo que diría que no. Sampaoli, que es el director técnico de Chile. Y el gran Tuca, ahorita hablamos de los Tigres. Y bueno. Y dicen que si el Buse los perdona. A mí me gustaría Bucetich. Así que bueno. Eso, ¿no? Ahora sí vamos a un corte. Y volviendo, vamos a hablar rápidamente. De Tigres y la Liga. ¡Vámonos! No tardamos en irnos, no hay problema. En lo que llega el corte, les digo rápidamente, así como la ven, Michel Platini y Diego Armando Maradona ya anunciaron que van por la FIFA. Vámonos, muy bien. ¿Eh? ¿Cómo la ven? RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. We'll be right back.
www.radiotv.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx. Bueno, ya estamos de regreso, amigos del Punterazo. Un saludo a Martín Puerto, a Irma Morales, a Diego, también por acá, a Hooligan Pats. Saludos también para, aquí los tengo. Un saludo a Gaby Manrique. A Víctor Cruz, a Ari Hernández. Ari Hernández, a Sofía Brian Zulbarán. Y a Lalo MX por acá. Pues muy bien. A ver, los Tigres, ¿qué pasaron? ¿Qué pasó el día de ayer con estos Tigres? Empataron a cero, pues, para decirlo claro. En el partido de ida de complicado, la ¿eh? Copa Libertadores, Tigres en el volcán, con un volcán lleno, con un público espectacular. Todo amarillo esto, las banderas, vamos, recibieron a su equipo como héroes de guerra, y empataron a cero. Y tuvo dos oportunidades de gol espectacularmente buenas que fallaron. Creo que perdió más Tigres empatando, obviamente. Ah, bueno, sí, totalmente. Que River, ¿no? River al final no ganó, pero se va con un mejor resultado. Yo creo que River gana 1-0 en el estar... 0-0. En el ánimo. Sí, en el ánimo. Sabemos que el encuentro en Argentina va a ser difícil, sí. Pero, sinceramente, no creo que le pese a Tigres, el Monumental. Y aquí es lo que voy, que no creo que le pese. Sí, la gente de River es impresionante, es espectacular. Tienen un estadio muy lindo y su afición también es... Tiene algo que bueno, tiene bienvenidas muy espectaculares, ¿no? Pero Tigres ya se metió ahí. Tigres ya le sabe jugar a River como River sabe jugarle a Tigres. Va a ser un partido muy reñido. Va a ser un partido muy trabado en el medio campo. El partido de vuelta que habla Miguel es el próximo miércoles 8 de la noche, tiempo de México, creo. 10 de la noche, horario de Argentina. Pero, ojo, va a ser un partido tal cual como lo dije. E incluso yo creo que el Tuca, como sabe jugar bien atrás, va a poder aguantar a River, que se vengan todos, y con un pelotazo y su delantera mágica podría hacerle daño. No voy a especular con el resultado, pero pienso que se van a ir a empate. Se va a resolver en penales. O sea, hay tiempo extra, ¿no? Tiempo extra, penales. Ok. Y lo que vivimos ayer fue un partido en donde Tigres tuvo oportunidades y River también, pero las dos más claras frente al portero fueron de Tigres. Totalmente. Guiñac tuvo un encuentro en donde estaban muy pegado a él, le pegaban de todo. Tuvo un encuentro lleno de roces, incluso Guiñac dio sus llegues también, salvó de tarjetas. En el primer tiempo una patada que le dan para calentarlo y él reacciona. Que quizá eso puede ser factor, pensando un poco más a fondo de esto, puede ser factor para, como juega River así de canchero, como cualquier equipo sudamericano, jugarle a un europeo así le puede costar. ¿Más a River que al jugador? No, más al jugador que River. Ah, ok. Jugador europeo, otro estilo de juego, contra un sudamericano, con un tipo de juego canchero, patadita por acá, así te vas y te bajo short... ¿No? Sí, sí. Entonces, por ese lado, siento que River puede ganar. Mentalmente, estratégicamente, Tigres yo creo que tiene mejor. Algo que tiene River es ahogar al rival en su área, quitarle el balón y poder hacerle daño. Pero algo que tiene Tigres son jugadores que pueden trabajarte en equipo y joyas que te pueden hacer el partido. Guiñac, en el momento Jürgen menos Damm, indicado. Jürgen Damm, salvo que de repente a la hora de marcar se le escapaba un poco el tema, pero a la hora de crear, es un jugador muy rápido. Muchacho, ¿eh? Qué bueno es este muchacho.
el arbitraje malo, ¿eh? Malo para los dos lados. Nadie salió contento con el árbitro. Ahora, o sea, sinceramente, ¿quién para campeón? Ya el lunes lo platicaremos más a fondo, pero... Yo creo, por la dificultad del 0-0 con el que se van de México, que va a ser River. Yo creo. Tigres. O sea, de corazón diría que Tigres. No, bueno, de corazón diría... Pero yo creo que se le va a dificultar mucho toda esa parte del fútbol sudamericano en cancha argentina. En fin. No, por ejemplo, esa fue una jugada donde... Bueno, casi meten un autogol. Era bonito. Era bonito. Hubiera sido bonito. Ahí está, 0-0. En el encuentro de ayer, final de Copa Libertadores de ida. El próximo partido, el de vuelta, será el próximo miércoles a las 8 de la noche en el Monumental de River Plate. Ahí está Dam haciendo una descolgada impresionante. Esa jugada en donde, bueno, por fortuna de River cae en las manos del portero. Uy. Pero, o sea, Tigres tuvo sus jugadas, ¿no? Tigres tuvo sus jugadas. Sí tienen con qué ganar, eso es cierto. Claro, por supuesto. Sí tienen con qué ganar. Les deseo el mayor de los éxitos, sin duda. Sin duda. Vámonos rápido. El jueves que entra ya vamos a saber quién es campeón de Libertadores. Último tema. Recuerden, el que gana... ¿Es campeón? No. El que gana normalmente... se gana un boleto extra que en este caso solo está reservado para River. Así es esto. Vámonos rápido a la Liga MX, los cuatro grandes, ya pasó la primera jornada, vamos rumbo a la segunda. ¿Quién queda de ver? ¿Quién pasó la primera prueba? ¿Cómo está el asunto? Esta canción que tanto tarareamos en el punterazo de todo se derrumbó dentro de mí. Pues de los cuatro grandes, si los vieras como pilares, tres se derrumbaron. No, a ver, pero es que, o sea, por el resultado es engañoso en algunos. Pumas, muy bien, 3-0, Pumas da un golpe de autoridad. Pumas pasó la prueba del primero, bien. Incluso ya se ve otro juego, ¿no? La continuidad con Memo Vázquez ha sido factor. Pero bueno, Pumas lo pasa. América. Pumas lo pasa. No. ¿No? No y no. Mal y de malas, ¿eh? Sí. Y todavía va en su cuadrangular a perder con Benfica. Mal. Pero no, pero lo que voy es, ya tiene equipo completo. Bueno, faltaron dos, tres por temas de selección. Un mal arranque de Ambriz, sin duda. Mal arranque. Que tiene toda la calidad de América para reponerse de ese golpe. Sí, por supuesto, ¿no? La primera jornada, sí, son tres puntos. Que te pueden costar en la 17, pero no refleja lo que vas a hacer. Veamos qué pasa, veamos si Ambriz resiste. Y si no, a lo mejor llega hasta Miguel Herrera a la América de vuelta. Al tiempo. Chivas. Mal, mal. Se la jugó rudo, se la jugaron rudo en Veracruz. Sí, la jugaron rudo en Veracruz con el tema del aire acondicionado, con el tema del el tener que cambiarse en el camión. Hizo mal y jugó chueco, por decirlo de alguna manera, el Veracruz. Sin embargo, en la cancha les ganaron. Los desconcentraron, etcétera, etcétera. Les ganaron en la cancha, sin duda. Sí. Chivas falló la prueba del primer partido. Y Cruz Azul es un resultado muy engañoso. Lo reporta el cancha del Reforma como el bueno, pues ni tan bueno. Iba a decir ahorita algo, pero recuerdo que están los micrófonos. Que esa portada era una... ¡Tit! Porque no estaba el 65-70% del equipo, ¿no? Ya ahora, con las contrataciones del Conejo y Matías Buoso, ya tiene delantero, ¿no? Entonces, hay otra cosa que es muy buena. Sergio Bueno está viendo a los jóvenes, cosa que en torneos pasados no. Entonces, ya se va a generar una competencia muy interesante adelante. Queda una plaza de extranjero. Un saludo a Roque Santa Cruz. Puede ser factor para que quede en la siguiente temporada. Pero bueno, ya lo platicaremos el lunes con lo que va a pasar en la jornada 2. Chivas Cruz Azul. ¿Qué vamos a ponerle? ¿Una coca? Algo light. Sí, una coca light o una cero. ¿Va? Bueno, señor, que esté muy bien. Miguel. Nosotros. Hombre, ahora hasta nos saludamos, nos despedimos de mano. Qué bonito, ¿verdad? Qué lindo es esto. Pues nos vamos. Hay fair play entre el señor cámara que y el servidor. Que gane el mejor en el encuentro del domingo. Gris. No, sí, que gane el mejor Chivas. Punto. Está bien. Ya lo dije, lo tenía que decir. Está bien, el lunes hablamos. Gris en los controles, el señor Octavio y su servidor Miguel Cámara.
en los micrófonos. Victoria de vacaciones. Un fuerte abrazo, disfruten su jueves, su viernes, su fin de semana y sigan con la programación de Radio TV. Hasta luego. Chao. RadioTV.mx presentó